¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo cordial y virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. Estamos entrando en la recta final de este año y no debemos olvidar que las tres virtudes más grandes que Dios nos ha dado deben ser cultivadas en todo momento: la fe, la esperanza y el amor. Y sin duda la virtud más grande es el amor. Y conforme vas orando, estudiando la Biblia y testificando del amor de Dios, Dios irá haciendo crecer tu fe, tu esperanza y tu amor. Y en medio de la vida que está contada para nosotros, puesto que llevamos un sello de caducidad desde que nacemos, allí Dios se manifiesta. Recuerda, las tres grandes decisiones de la vida, Dios te encaminará a tomarlas en el temor, precisamente, y en la sabiduría de Dios. Estas tres grandes decisiones son: ¿con quién te vas a casar? ¿Quién habrá de ser? ¿Qué habrá de ser tu carrera o tu ocupación en la vida? Y lo más importante, ¿quién va a ser tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es tu fe? En este proceso, Dios te acompañará y no te dejará y fortalecerá tu fe, tu esperanza y tu amor. Esta noche platicaremos con una joven estudiante que perseveró fervientemente orando para que Dios le fortaleciera, igual que a su familia, en momentos de pérdida, de dolor, de sufrimiento, pero también para dirigir su vida en su vocación correcta. Esta noche exaltaremos al Dios de lo imposible, pero también el Dios de supremo amor, tu Padre celestial. Hablaremos del Dios que todo lo puede y nunca nos deja, del Dios fiel y verdadero. Esto es Un Momento de Paz. Bienvenidos. Permanecer orando fervientemente, a pesar de que las circunstancias no parecen tan claras, resulta sumamente importante no desmayar en oración, porque por esto Dios irá guiando, fortaleciéndote, dando significado a todo lo que nos pasa, inclusive aquellas cosas que nos golpean, que nos hacen por un momento sufrir un momento y sacar lágrimas, porque Dios es el gran consolador. Esta noche platicaremos con Soreli Vela Estrada. Gracias, Soreli, por estar con nosotros. No, usted pasó por la invitación. Gracias. Cuéntanos algo de ti, Soreli. Sí, bueno, pues soy Soreli Vela. Nací aquí en Montemorelos, estudié pues lo que son los grados de primaria, secundaria, preparatoria y hasta ahorita universidad aquí en la Universidad de Montemorelos, así que podemos decir que soy un producto UM. También pues soy orgullosamente pues ombligona. Y pues mi familia está compuesta por dos hermanos que son menores que yo, que si ahorita estuvieran conmigo pareciera que yo soy la menor, pero no, soy la mayor y tengo pues a mi papá y mi mamá, Cruz Vela, que es mi papá, y Perla Estrada, que es mi mamá. Bien. Y allí en el hogar, en tu hogar, ¿aprendiste a orar? Sí, pues tuve muchas personas que me enseñaron. Claramente, pues las primeras fueron mis papás, ¿no? ¿Cómo, por qué hay que orar?
cómo es la estructura que uno debe tener al orar. Entonces, desde pequeña, pues, se me enseñó la manera de orar, ¿no? Pero con el tiempo, también con las predicaciones, con los seminarios, con lo que se nos ha dado tanto en la escuela como en la iglesia, hay otra forma de ver la oración. No es tan estructurada, sino yo comprendí que la oración es una comunicación de padre e hija, y cuando estoy hablando también con Jesús, pues como un amigo. Entonces, con un amigo no tengo una estructura. Ah, primero voy a iniciar con, hola, ¿cómo estás? Y tengo preguntas muy listas. Así no hablamos con nuestros amigos. Y con nuestros papás tampoco hablamos de que primero voy a hacer esto, luego voy a hacer esto. No, sino fluye. Entonces, veo la oración como una comunicación sincera a través de mi padre y, pues, de mi mejor amigo, que, pues, es Jesús. Amén. ¡Qué bonito! Qué bonito, a lo largo de tu corta vida, tú has entendido, has aprendido a amar a Dios, a ejercer fe en Él y a tener esperanza en Dios, en las diferentes decisiones que tienes que tomar, ¿no es cierto? Y a veces pasamos por momentos difíciles en la vida y donde la oración nos sostiene, es una puerta abierta al cielo, donde podemos ver que hay esperanza más allá, inclusive de la muerte, ¿no es cierto? Así es, pastor. Pues, tuve una experiencia un poco dolorosa hasta el momento. Perdí a una tía muy cercana mía y, pues, fue y es un pilar, pues, muy importante en nuestra familia. En el transcurso de su proceso, ella tuvo cáncer de colon y después cáncer de pulmón. Entonces, sí fue una lucha muy fuerte ella personalmente y también su familia y nosotros como su familia también. Entonces, había constante oración en que ella se recuperara, en que ella estuviera bien. Y fue así. De hecho, una de las conversaciones que teníamos con ella cuando estaba haciendo su tratamiento, nos decía, cuando estábamos chiquitos en ese tiempo, nos decía que ella quería que nosotros, sus sobrinos, oráramos mucho por ella, porque me acuerdo que ella decía, la oración de un niño es la más sincera y es a veces la que más escucha a Dios, porque es pura, no hay algo que interfiera en sus pensamientos. Entonces, me acuerdo que uno de mis primos le hizo una carta y le dijo que ella, él iba a orar por ella, y eso a mi tía, pues, le reconfortó mucho. Entonces, se me quedó eso muy, muy marcado, y es cierto, a veces olvidamos como adultos, entre comillas, la manera en que un niño es tan sincero. Entonces, creo que también la oración debe de ser así, sincera. Sin ningún pero, sino tal cual es lo que tú sientes, es como uno debe de ir a Dios. Maravillosa. Sincera, transparente, pura, con no dobles intenciones, porque Dios conoce nuestro corazón, sino debe de ser tal cual, de lo más profundo del corazón, ferviente, segura, porque nuestra oración va dirigida hasta el trono de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Así es. Y, pues, con el paso del tiempo hubo una mejoría. Todos pensábamos que iba a estar bien. Y así fue. Al segundo cáncer, que es el cáncer de pulmón, y es donde, pues, nuestra familia es muy unida. Entonces, aún así seguíamos adelante y seguíamos con todas las ganas para salir adelante, ¿no? Entonces, en la última etapa, hubo momentos, pues, muy críticos. Entonces, tristemente, pues, mi tía fallece. Y en medio de estar y no estar, me acuerdo mucho la situación en la que estábamos ahí. Entonces, un tío me dijo, vamos a orar, porque ahorita hay una batalla muy fuerte entre, pues, la vida y la muerte. Entonces, vamos a orar para que la respuesta que Dios nos dé, tomemos la con toda serenidad, porque al final de cuentas hay una esperanza. Y creo yo que esa es una bendición de lo más grande, porque si no estuviera esa esperanza, creo que
no tuviéramos un motor para seguir adelante aquí en la tierra. Entonces, oramos, muchas personas oraron por mi tía y pues tristemente fallece mi tía. No comprendo el porqué y tampoco mi mente humana no puede comprender todos los planes que Dios tiene para nosotros. Pero con el tiempo, yo creo que Él nos fue contestando poco a poco la razón por la cual pasó esa enfermedad en nuestra familia y pasó lo que pasó durante ese día. Mi familia, durante pues, la enfermedad, se hizo más unida de lo que ya era. Entonces yo veo ahí una respuesta de Dios en sus oraciones, que nuestra familia no se quebrantó, sino al contrario, se unió y se aferró a Él. Otra de las respuestas que yo veo de Él es que puedo comprender de una manera más certera, no en su totalidad, a personas que pasan por situaciones similares, pero siento lo que ellos pueden sentir en algún punto, ¿no? Entonces, mi oración hacia aquellas personas es muy profunda. Es más profunda. Sí, ¿verdad? Es más pues sincera y comprensible porque estuve en su lugar y sé que no se ocupan palabras para estar consolando. Con el simple hecho de tener una mano, un abrazo o estar al lado de tu compañero o de la persona que esté pasando por esas situaciones, creo que es la respuesta a una oración que ellos están pidiendo. Entonces, eso yo lo pude comprender tristemente en esta situación, pero cuando tengo amigos que pasan también por estas circunstancias y dicen, no, es que pues se sanó mi abuelito, se sanó mi tía y mi hermano está bien, salió del hospital sin ninguna un percance, mi mente dice, qué bueno que él tuvo esa experiencia, porque yo no la tuve, sin embargo, así yo sé que muy pronto la voy a ver. Amén. Y sé que muy pronto voy a ver a quienes he perdido también. Sé que muchas personas que están pasando por estas circunstancias no comprendemos el porqué, pero una vez escuché en una predicación que no se necesita preguntar el porqué, sino el para qué. ¿Para qué está pasando esto en mi vida? ¿Cuál es el propósito? ¿De qué manera necesito yo enfocarme en lo que debo de estar? Y tal vez no digo que Dios mande esto quebrantarnos y confundirnos. No, al contrario, creo que permite esto porque sé que hay otro lado que es Satanás, que hace muchas cosas que nos lastiman y nos quiere confundir con que Dios es el culpable de todo. Y no es así, es Él. Y creo que Dios, aún en medio de todo lo que estamos viviendo, nos da esa esperanza y nos da ese cariño que necesitamos. Entonces, con el tiempo, la tercera respuesta que yo recibí es que no necesito guardar el rencor a nadie. Al contrario, debo de estar agradecida con el tiempo que se me dio, con mi tía, con mis seres queridos, agradecida con los aprendizajes que ella me dejó, agradecida con el hecho de que aún sin ella estamos como ella quería que estuviéramos, juntos. Juntos y con Cristo. Así es. Sí, porque esa es la gran esperanza de todos. Si Cristo resucitó, todos los que creemos en Cristo resucitaremos un día. Así es. Y nunca nos separaremos, pero ya no con dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, perfectos para gloria de su nombre. Y es muy interesante lo que acabas de narrar, porque me deja ver que hay que seguir perseverando en oración ferviente y confiada en Dios, porque Él tiene la última palabra y Él tiene todo bajo control. La última palabra porque no es la muerte la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Sí. No es tampoco el médico la última palabra. La tiene Dios. Qué maravilloso Dios tenemos. Sí. Y orar a Él como a un amigo. Desahogarte con Él. Pedir consejo, fortaleza, dirección.
Es sumamente importante. No importa las circunstancias, hay que continuar perseverando en oración para poder ver resultados y cómo Dios te fue guiando a comprender en medio del dolor de la pérdida de tu tía, cómo Dios te dijo, no, mija, hay muchas razones mucho más grandes. Ya la he puesto a dormir, a descansar, pero pronto la volveremos a ver, pero quiero que tú fortalezcas tu fe, tu esperanza y tu amor. Qué maravilloso Dios tenemos, ¿verdad? La verdad que sí, también escuché que a veces dejamos de estar en comunión con Él, dejamos de estar leyendo su Biblia, dejamos de orar, porque pasamos por muchas circunstancias tristes y dolorosas. Pero también nos dicen que Satanás hace todo eso porque sabe que cuando estamos agarrados de la mano de Dios somos más fuertes. Uh-huh. Y debemos de tener muy en mente que las circunstancias que pasan, hay un propósito por el cual. Uh-huh. Y tal vez las tentaciones que también podemos tener sean un momento donde nosotros tengamos en mente que Dios es mucho más de lo que hay aquí. Uh-huh. Y es eso lo que aprendí. Y claro, estoy aprendiendo porque le digo, pues siento aún el dolor, claro que sí. Uh-huh. Y anhelo cada día de que sea el día en que ya la pueda ver y uh-huh. pueda ver a Jesús. Pero amén. Aún así, también mi tía nos enseñó que aún ella teniendo esa enfermedad, tenía las ganas, tenía el motor para seguir adelante, ayudaba a mil y un personas. Entonces, uh-huh. tenemos la vara muy alta como familia uh-huh. y no nos podemos quedar un paso atrás. Uh-huh. Tenemos que poder alcanzar el nivel que ella tenía. Amén. Y más aún y más, todavía. Claro que sí. El modelo es Cristo, pero ella reflejó ese modelo. Así es. Que en agonía, en su enfermedad, pensaba en el bienestar de otros. Así es. Como Jesús. Así es. Y qué pues, le digo, muy agradecida por lo que pasó, por lo que nos enseñó, y claramente agradecida con Jesús por la familia que me tocó. Amén, gloria a Dios. Queridos, debemos mantenernos unidos en oración y perseverar, aunque las circunstancias no sean las que tú quizás soñabas, pero persevera fervientemente en oración, porque el que invocas es aquel omnipotente Padre amoroso que no defraudará ninguna persona que confía total y sinceramente en Él. Por eso envía tus pedidos de oración y también tus agradecimientos a los medios que están pasando en pantalla y precisamente en la pantalla pasarán para que todo el mundo pueda unirse a nosotros orando por esas peticiones que ustedes estarán enviando al programa. Queridos, unámonos en oración. Unámonos por esas oraciones que aparecerán en pantalla y que juntos estaremos orando todos los días de esta semana por estas peticiones y estaremos alabando a Dios porque Dios obra maravillas para su gloria y honor. Así que envía tus pedidos de oración para que juntos podamos orar y formar toda una, digámoslo así, una hermandad de personas que oramos los unos por los otros, de tal manera que la luz del Espíritu Santo inunde a un mundo realmente en tinieblas, en graves dificultades, donde Dios se va a manifestar grandemente a través de sus hijos, de las obras de misericordia, del modelo que Dios nos ha dado en Cristo y que tu tía reflejó, ¿no es así, Sorelle? Yes. ¡Qué maravilloso! Sí. Dios es grande, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, Sorelle, Dios te ha estado guiando en tu tierna edad y tú has aprendido a tomarte de la mano de Dios por ti misma. Cuéntanos algo de tus experiencias que has tenido donde Dios ya no es tanto el Dios de tus padres, es tu Dios. El Dios de tus padres ha llegado a ser tu Dios. Cuéntanos cómo ha llegado a ser este proceso, qué circunstancias en la vida te han llegado
a tener fe y aferrarte como Jacob de Dios, de sus padres y de su abuelo, ¿no? Pues, le comentaba al principio la manera en cómo yo aprendí y cómo fue transformando esa oración, ¿no? Uh-huh. Esa comunión con Dios. Por así decirlo, donde empecé a comprender mucho mejor fue cuando estuve en la prepa. Uh-huh. Hubo pequeñas dinámicas de ciertas materias en las que nos decían que teníamos que orar tan siquiera un minuto seguido, después 5 minutos seguidos. Pero nos decían, no necesitan tener algo tal cual hecho, sino solo platiquen. Solo platiquen, y así fue. Entonces dije, ah, pues qué interesante manera de aplicarlo ahora donde yo esté sola, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no oraba solamente en los momentos donde siempre oraba, la mañana, pues en la comida y en la noche antes de dormir. Uh-huh. Ahora, después de la prepa, entrando pues a otra etapa, y durante la prepa también, oraba cuando estaba caminando y me acordaba algo y empezaba a hablar y decía, ay Dios, mira, me pasó esto y esto, ¿tú cómo ves? ¿Cuál es la manera correcta en la que debo de hacer las cosas? Mira, pues esa persona me miró así y yo la tomé muy personal, pero yo creo que no es así. Uh-huh. Y creo que tú no hubieras hecho esto, entonces ayúdame a poder seguir en la manera en que tú hubieras hecho cualquier cosa. Y ese tipo de cositas fueron cambiando y me hizo tener un poco más de momentos personales con él. Ya no de, necesito orar porque mis papás me dijeron que necesito orar. Uh-huh. No, sino naturalmente necesitaba yo ahora orar con él. Uh-huh. Y no era algo obligatorio, sino nacía de mí porque sé que soy su hija y también él me escucha. Amén. Soreli, perdón que te interrumpa, pero me emociona oír lo que tú dices, porque la transición entre el Dios de tus padres, la fe de tus padres y tu fe es que tú empezaste a invocar por ti mismo y aprendiste que es deleitoso orar con Dios porque no tienes que poner ningún disfraz a Dios, aparentar algo con Dios. Tú puedes llorar, reír, alabar, contarle las penas que tienes, decirle lo que te pasa en el día a día, tus preocupaciones, tus sueños. El chico que quizás te llama la atención, o la vocación, el trabajo que pudieras tener, cualquier cosa es importante para Dios porque Él es nuestro Padre Celestial. Me emociona escuchar esto y eso es maravilloso, lo que todo mundo podemos hacer. Hablar con Dios como algo íntimo y abierto y digámoslo así, como parte de nuestra propia vida, ¿no? Así es. Qué lindo. Y pues le digo, estamos en constante aprendizaje. No significa que ya esté por hecho, claro, que tengo todo por todo perfecto. No es así, porque voy a seguir aprendiendo. Y antes, pues, de entrar al segundo año, pues todo estaba bien, entramos al segundo año de preparatoria. Hasta marzo de 2022 pensábamos que lo de la cuarentena iba a ser durante 2 semanas o los 40 días, uh-huh, pero vimos que no fue así. Entonces terminamos la preparatoria virtual, tuvimos nuestra graduación virtual y para mí, yo tenía algunos proyectos que quería realizar, no se pudieron hacer por lo mismo de la pandemia, entonces me iba a tomar un año antes de entrar a la universidad. Y dije, yo sé que me va a tomar un año, voy a estar aprendiendo ciertas cosas o puedo estar trabajando. Entonces, yo tenía esa mentalidad, dije, no, pues me va a tomar un año. Y pasó los primeros días de inscripción, la introducción a los que eran de primer semestre a diferentes carreras aquí en la Universidad de Montemorelos. Y yo estaba con que no voy a estudiar este año, me voy a tomar un año. Porque seguimos aún así en pandemia, entonces dije, pues va a ser totalmente diferente y prefiero tomármelo. Sin embargo, me acuerdo que fue un miércoles,
de la primera semana de clases, mis papás hablaron conmigo y tuvimos una charla y pues en esa charla me contaban y me decían el por qué necesitaba estudiar este año, que no pierda el ritmo y que probara, que no me quedara por sentado por la pandemia, que las cosas que tenía en mente hacer, pues hazlas de otra manera. Y entre las carreras que yo pensaba estudiar, porque no estaba segura, era arquitectura. Entonces, papás me animan y dicen, bueno, trata este primer semestre. Y pues fue así. Me inscribí en el último día de matrícula, entré un viernes de esa semana, que ya era, pues ya había pasado una semana y mis compañeros ya se conocían, ya conocían a los maestros, ya les habían dado una introducción a la universidad. Y pues yo entré así directo. Entonces, me tuve que hacer actividades que ya se habían hecho, acoplarme en cierta manera. Y gracias a Dios, pues, conocí a ciertos compañeros y que estaban en la prepa. Entonces, me juntaba con ellos y les pedía ayuda y así. Pero durante ese tiempo, pues, yo estaba orando y le decía, a ver, Dios, ayúdame la capacidad, ayúdame, instrúyeme y necesito que me digas que si voy bien, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que cada semana, pues, era un reto porque yo entraba con la mentalidad de preparatoria y no tenía por certeza lo que era la universidad. Entonces, con el tiempo yo decía, no es posible que sienta esto nuevo, porque para mí era todo extraño, ¿no? Y aunque fuera presencial, también hubiera sentido eso. Sin embargo, como era virtual, pues fue el doble de desafío, ¿no? Uh-huh. Era nueva modalidad, nuevo nivel académico, nuevo grupo de compañeros, nuevos profesores, un nuevo ambiente. Entonces fue un remolino de emociones y de experiencias que hasta ahorita lo tengo muy marcado en el primer semestre. Entonces cada semana para mí era un reto de diferentes tareas y agarrar el ritmo que necesitaba tener para tener las entregas. Entonces, los primeros trabajos que tenía no eran muy bonitos y eso me desanimaba porque era la primera vez que tenía esa sensación desde que estaba muy chiquita que las cosas que entregaban yo pues estaba muy bien. Mm-hmm. Sin embargo, cuando entré a la universidad, pues al principio no estaban al alcance de lo que se esperaba tener. Uh-huh. Entonces, me decía, chin, ¿cómo puede ser posible? Y pues le decía a mi familia, y me decían, no, Scarlett, tú puedes, pues vale para adelante y te vamos a apoyar. Entonces, yo también oraba y le decía, Dios, necesito que me digas si voy bien, de verdad, no sé si estoy en la carrera correcta, no sé si hice una buena elección, me hubiera tomado el año, no sé, Dios, dame una señal para que yo sepa que voy bien. Uh-huh. Entonces pasó el tiempo y ya en la última etapa del semestre se realizó un proyecto que era el final y fue individual. Aquí en la carrera, normalmente este semestre, que es del primer semestre, ese trabajo se realiza por equipos y cada equipo realiza un proyecto de uno de los alumnos que se haya escogido en el grupo. Uh-huh. Sin embargo, en nuestro caso no fue así. Como vivíamos en cada quien diferente parte con lo del COVID, cada quien hizo su proyecto. Entonces, pues fue un costo monetario, de trabajo, físico, para realizarlo a escala pues real, 1-1. Uh-huh. Entonces, estábamos en proceso del diseño, teníamos que tener revisiones y así. Yo realizo mi proyecto, termino, lo construyo con mi familia, y pues presento el proyecto ante la clase. Y ¿Es un proyecto de una casa, un edificio? Es de arquitectura efímera. Uh-huh. Es un diseño que puede ser desmontable o montable. Entonces, uh-huh, no es perdurable, sino es para un solo momento. Uh-huh. Entonces, ese diseño que uno iba a realizar tiene que tener esas características. Entonces, en mi diseño se titula, de hecho, Bajo su ala. Entonces, yo realicé una forma abstracta de una ala dando pues referencia a que aún pasando con estas circunstancias podemos tener un espacio donde Él nos está acogiendo. Y donde, o sea, es respecto a un versículo de la Biblia. Es. Bajo sus alas, seguro refugio. Así, ¿verdad? Es. Uh-huh. Entonces, de ahí yo tomé mi concepto,
mi inspiración para realizar esta obra. Presento mi proyecto ante la clase, ante los profesores, les explico cómo estuvo, cómo se realizó el proceso de construcción y todo estuvo bien. Cada compañero expuso y se me da en la tarde. Se me dice que mi proyecto iba a ir a la Expo Arco, se iba a presentar. Uh-huh. Y pues presenté, di mi material que necesitaba dar. Pero antes de eso, dije, wow, o sea, era la respuesta pues que necesitaba. Entonces, lo primero que hice antes de decirle a mis papás, a mi familia y así, me acuerdo muy bien que me arrodillé y lloré. Y dije, Dios, gracias, porque sí era lo que necesitaba. Necesitaba como, vas bien, está bien, vas bien. Una confirmación de que vas bien. Así es. De que está bien. Entonces, eso fue una parte y después, al día siguiente, también me dicen que se iba a presentar en la antología, que es una actividad que se realiza en la escuela, donde se presentan, en ese momento se presentaba un proyecto por semestre, donde venían otros críticos de otras escuelas a observar y dar su punto de vista del proyecto. Entonces, para mí era pues también algo, dije, no, ojalá, no puede ser. Otro nivel, ¿no? Sí, otro nivel, como dice el pastor Cedillo. Y pues aún más, yo estaba sorprendida y estaba muy agradecida con Dios y dije, gracias otra vez, y volví a orar y dije, Dios, gracias. Realmente me has contestado desde que era el verano del 2020 y te lo agradezco porque significa para mí que pues voy bien. Entonces, seguí en la carrera, se presentó el proyecto y los proyectos que también me dieron durante los semestres, paso segundo. Y en tercer semestre, a mí en la iglesia se me da la oportunidad de estar en un cargo. Yo asisto a la iglesia Zambrano y pues durante los nombramientos se me dio un cargo de música. Yo no, sí he estudiado música, la estudié con su esposa, la profa Elena Colocolova, y pues yo la aprecio bastante y con lo que me enseñó dije, está bien. Para mí la música es algo muy especial, pero también es un reto, porque sé que hay muchas cosas que puedo mejorar, que tal vez otros tengan esas mejorías mucho mejor que yo, esas habilidades, pero Dios sabe por qué me mandó ese cargo, esa responsabilidad, y ahora dije, bueno, Dios, tú sabes que tengo pues una carrera que pues, me consume un tiempo, tú sabes también que quiero pasar tiempo con mi familia, tú sabes también que tengo amigos y yo quiero también pues, disfrutar mi etapa, ¿no? Entonces, si tú me estás dando esa oportunidad de tener este cargo en la iglesia, en un área donde tú sabes que tengo un poco de miedo, porque no me siento en totalidad capacitada, pero tú sabes también que pues, he trabajado en la música, entonces no estoy en ceros. Entonces, si tú me estás diciendo que es momento de que yo haga que esos frutos se multipliquen y se estén trabajando para que no los pierda, está bien, lo voy a aceptar. Entonces, acepté ese cargo y pues estuve trabajando. Claramente no estoy sola, tengo un equipo donde pues yo voy organizando y con mi subdirector, que es el profesor Mario Vázquez, pues también es una gran ayuda porque digo, Dios, gracias por mandarme un excelente equipo, también a quienes están trabajando, porque sola yo sé que no puedo. Entonces también fue la respuesta que Dios me dio, y tienes apoyo, no estás solita. Entonces con el tiempo también se me da una segunda invitación a participar en el equipo de la FESGA Nuevo León Sur. Y también se me da la invitación a ser coordinadora de música. ¡Caramba, dije, tanto! Sí, entonces dije, bueno, Dios, tú sabes que ya tengo estas responsabilidades, más aparte pues estar en los clubes, estar participando en actividades de la iglesia, tú sabes también las responsabilidades que tengo pues en la escuela y pues cosas extras, ¿no? Entonces,
Le digo, si tú me estás diciendo que lo puedo realizar porque me estás invitando, claramente le decía a mi mamá y a mi familia, no voy a rechazar una invitación porque yo sé que es de Dios para mí. Mm. No es del hermano que me invitó. Entonces, si yo le dije a mi mamá, si yo dije sí durante 2 años mi servicio, los voy a cumplir porque hice un compromiso con Él, con Dios. Amén. Entonces, pase lo que pase, yo necesito cumplir lo que yo le dije al principio. Amén. Entonces, ¡qué maravilloso! Sí. Y Dios te ha sostenido en ese en esas grandes responsabilidades, te ha mostrado su amor dándote un equipo también, así ¿verdad? Es. Y también, pues, el equipo que yo tengo, pues, soy parte del equipo de la FESJA y, pues, trabajamos muy bien todos juntos y me ha enseñado, ha abierto un campo donde yo no conocía y creo yo que son áreas donde uno como joven puede participar y puede dar su granito. Yo le comento, no soy la mejor músico, ni tampoco tengo todo lo que uno puede tener cuando está estudiando esa licenciatura, pero lo poquito que sé, pues lo quiero dar a su servicio. Amén, amén. Eso es lo más importante, el servicio que tú das a Dios desarrollando tus talentos y habilidades, no importa a qué nivel, pero ir en progreso, ir haciéndolo para Dios, ¿no? Así de es. Todo corazón. Y pues pasó el abril de este año, donde tuve pues, se me juntaron muchas cosas. Me juntó pues lo académico, las responsabilidades que tenía en la iglesia, también cosas familiares y también pues de amigos sociales. Entonces yo necesito que me ayudes. De alguna manera necesito salir adelante y pues ocupo de tu ayuda y necesito yo verlo aquí porque no puedo manejarlo yo sola todo. Entonces, terminé las responsabilidades que tenía de la iglesia, terminé con las actividades que tenía familiares, las disfruté en su máximo, también con mis amigos. Y en mayo termina de este año pues, el semestre, el cuarto. Entonces dije, no sé cómo me vaya a ir, espero me vaya muy bien. Y también, pues, Dios responde. Y el proyecto que se realizó también durante ese semestre con el equipo donde yo estuve, se presentó una maqueta que se fue a la expo a nivel Platinum. Entonces, pues ahí Dios contestó, ¿no? Todo lo que estás haciendo durante este semestre ve frutos. Amén. Entonces, claramente el equipo donde yo estuve, pues fue un gran equipazo y amén, se logró. Gloria a Dios. Se logró concluir. Y un proyecto que estábamos trabajando una amiga mía y yo también se presentó en la antología, entonces fue otra manera y otra confirmación. Entonces dije, bueno, nos va a ir bien. Amén. Entonces veo las calificaciones que pasan durante ya el final del semestre y veo que es la calificación más alta que he tenido durante amén, estos años. O sea, por dedicarte a Dios y las propuestas que Dios te ha puesto en tu vida, no aminoraste tus calificaciones, ¿no? Sino al contrario, sí, resultaron mejores. Sí, y fue una respuesta, dije, ok, está bien, significa que vamos bien. Amén. Y me acuerdo que también cuando estaba en él dije, muy bien Dios, voy a hacer yo mi parte, tú ayúdame a hacer de buen uso, pero también dame a entender que tú también vas a hacer tu parte. Y yo sé que yo no voy a estar sola porque ya me lo demostraste. Mm. Entonces, pues fue una experiencia, no puedo decir que sea fácil, porque pues hay retos en cualquier circunstancia. Definitivamente. Entonces, sin embargo, esos retos, desde muy pequeña, me ha hecho la persona que soy ahorita. Amén. Entonces, no me arrepiento de lo que me ha pasado y tal vez no me gustaría volver al pasado porque en la manera en como Dios me ha instruido, uh-huh, es la persona que soy ahorita. Entonces, no quisiera mover nada porque sé que hay un propósito por el cual pasó eso. Entonces,
Pues doy gracias a Dios por eso. Doy bastantes gracias porque en la carrera que yo estoy, la estoy disfrutando bastante. Amén. Y como cualquier carrera, cada una tiene sus dificultades. Y creo que en donde yo estoy hay mucha versatilidad donde yo puedo estar. Entonces, no tengo como un obstáculo. Al contrario, creo que es una herramienta para que uno también pueda seguir sirviendo. Amén. Gracias, Soreli. De verdad que al escuchar a Soreli nos inspiramos en el Dios de lo imposible, Padre nuestro, el Príncipe de Paz. Queridos, mientras escuchamos esta bella melodía que nos eleva hasta el trono de la gracia de Dios, envía tus pedidos de oración y también tus agradecimientos al programa. Estarán pasando en pantalla para que todos podamos tener la oportunidad de unirnos en oración. Oremos los unos por los otros. Recuerden que hay un grupo de hermosas guerreras de la oración que oran por esas peticiones. Juntos podemos hacer la diferencia. Escuchemos. Y confiar que estás junto a mí, puedo orar donde quiera que esté, Dios te habrá de Israel. Cristo, ayúdame a creer, toca mi corazón, rendido a tus pies. Cristo, hoy aumenta mi fe, escucha mi oración, no me dejes caer. Dios te habrá de Israel. Cristo, ayúdame a creer, toca mi corazón, rendido a tus pies. Escucha mi oración, no me dejes caer. Gracias porque a través de esta melodía estamos entrando en un ambiente donde la atmósfera del cielo inunda nuestra vida. Y las oraciones han estado pasando en pantalla. Vamos a unirnos en oración por ellas. Y yo quisiera que ustedes añadieran o continuaran orando por la familia Sáenz, la familia Ortiz Sáenz, que el don Diego ya descansa en el Señor. Roguemos por consuelo y esperanza de las familias. También seguimos orando, seguiremos orando por la familia Villarreal Escobar. Ustedes recuerdan que hemos hablado de Keilita, quien murió y descansa en las manos del Señor hasta aquel día maravilloso cuando Cristo venga en gloria y majestad. También sigamos orando por la familia Garza, el papá de Sonia Garza, y esposa del ingeniero Alejandro García,
Ustedes saben, perdieron a su padre y seguiremos orando por ellos para que Dios les dé consuelo y esperanza. Y no olvidemos esto, voy a pedir que inclinemos el rostro porque vamos a hacer una oración. Yo te voy a pedir, Soreli, que tengas la bondad de orar. Claro que sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos primeramente muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. Tal vez algunos hijos tuyos y nuestros hermanos estén en diferentes lugares, pero la oración que se hace es con un mismo propósito y va hacia ti. Entonces te damos muchísimas gracias por esta gran comunidad que tenemos, estos hermanos de diferentes madres, pero con un mismo padre. Amén. Y te damos muchísimas gracias porque aún en medio de las circunstancias que están pasando estas personas, tenemos una esperanza y es que muy pronto vas a venir por nosotros. Amén. Señor, te pedimos con bastante anhelo que todos nosotros estemos en ese día, que nadie de aquí se aparte de tus caminos y Señor, instrúyenos en lo que debemos de hacer. Nunca nos dejes, que todas las personas que están pasando por enfermedad sepan que el mejor doctor eres tú. Amén. Aquellas personas que están pasando por una pérdida sepan que el mejor amigo que los puede comprender eres tú. Amén. Y Señor, también te pedimos si hay alguna falta de monetaria, algún necesidad social, física, psicológica, espiritual, ayúdanos a reconocer que solos no podemos, que necesitamos estar a tus pies para poder seguir adelante. Cuando estamos enfermos, Señor, asistimos a un doctor, así que nosotros estamos enfermos de pecado y necesitamos ir al mejor doctor que eres tú. Amén. Y Señor, te pido que bendigas a estas familias que se han mencionado. Dales de consuelo, de esperanza y Señor, también que nosotros seamos ese instrumento que necesitan ellos para que ellos vean el reflejo tuyo. También Señor, te pedimos que bendigas a cada familia aquí representada. Tú sabes sus luchas, sus problemas, sus anhelos, sus metas. Instrúyenos, Señor, ilumínanos y bendícenos. Amén. Guárdanos cerca de ti durante esta noche, durante este día, durante esta mañana, a la hora que estén viendo este programa. Señor, nunca nos dejes y te damos muchísimas gracias porque te reconocemos como nuestro Dios y sabemos que tienes grandes características que son asombrosas, Señor. Y sabemos que eres un Dios que hace cosas imposibles posibles. Amén. Guárdanos cerca de ti en tu nombre. Amén. Amén, amén. Soreli, muchas gracias por tu oración, por tus testimonios. Realmente nos has inspirado a buscar al Dios verdadero, al Dios invisible, Padre nuestro, Príncipe de Paz. Así es, Pastor. Muchísimas gracias por la invitación. Soreli, antes de despedirnos, tenemos siempre una promesa que vamos, o un mandamiento, una palabra que viene de la Biblia y que, digámoslo así, estamos ansiosos de escuchar para poder hacerla nuestra en oración, reflexión, durante esta semana. ¿Cuál sería tu promesa o tu mandato? Claro que sí, Pastor. Tengo dos. Tengo una promesa, está cortita, pero creo que para quienes han pasado por algunas situaciones tristes, puede ser como una esperanza. Y se encuentra en Salmos 126, 5. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. Entonces, quienes están pasando por una situación delicada o triste, sepan que esas lágrimas se van a convertir en algo de gozo, de alegría. Entonces, quienes han perdido también un ser querido, esas lágrimas se van a convertir en lágrimas de alegría. Entonces, no se sientan abandonados, al contrario. Hay un Dios que está con nosotros a nuestro lado. Entonces, amén. Esa es una esperanza muy bonita. Amén. Gracias, Soreli. Queridos, han escuchado. Recuerden que una estrella surgió en Belén. Una estrella de esperanza.
pero quiere nacer en tu corazón para que tenga paz en tu vida, para que en tu familia haya la verdadera paz que solo Dios puede dar. Y es a través de la comunión, que nos da la oración, el estudio de la Biblia, que logramos elevarnos hasta el trono de la gracia de Dios para hallar esta gloriosa experiencia con Dios. Si tú no lo haces, nadie más lo hará por ti. Busca a Dios en oración. Mientras tengas la vida, hay esperanza. Yo me despido con la bendición que solo Dios sabe darte. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.